En un mundo saturadísimo de contenido, donde hay mucho por ver y el scroll del usuario ahí dándole viendo, viendo, viendo cientos de contenidos, mantener la atención para los negocios se ha vuelto un reto cada vez mayor. Es aquí cuando entran nuevas estrategias de marketing que debemos sumar a nuestros negocios para lograr destacar como pequeña o mediana empresa en medio de aquellas grandes que tienen altos presupuestos de marketing. Nosotros tenemos cómo destacar con bajo presupuesto y haciéndolo diferente. En este capítulo te voy a enseñar sobre los ugly ads, la estrategia de los anuncios que no parecen anuncios, cómo los podemos ejecutar para poderlos involucrar dentro de nuestra estrategia de marketing orgánica o paga. Los ugly ads o los ads feos o anuncios que no parecen anuncios hoy son una tendencia que están aprovechando mucho las pequeñas y medianas empresas para poder destacar en un mercado tan competido. Ya la publicidad perfecta, esas modelos 90, 60, 90, quedaron para comerciales de cine y de televisión porque ya no funciona en redes sociales. Quizás tú dirás, ok, pero no entiendo cómo Sephora publica la foto de una tarjeta y ya. O Chain publica una foto del producto blanco y listo y les funciona, porque son marcas con posicionamiento de marca y pueden hacer lo que sea y tienen mucho presupuesto y les va a ir bien. Pero nosotros que no tenemos ese alcance y que queremos destacar con un presupuesto menor o incluso hacerlo diferente, necesitamos empezar a apostar por la autenticidad. Y eso es lo que nos viene a presentar esta tendencia de contenido para publicidad online. Es un contenido que parte por lo auténtico, por lo natural, sin pretender ser una cosa que no somos entre más real se sienta, mejor funciona. Y ojo que esto es algo que no solamente se viene aplicando en contenido propio que uno va creando, sino que funciona también, que ya es algo que se está llevando hacia el contenido generado por usuarios o el UGC, que es algo que te voy a enseñar en el próximo capítulo. Pero en este capítulo me encantaría hablar sobre cómo nosotros estamos buscando la manera de poder entrar dentro del flujo natural de contenido de redes sociales y no... Llegar como un anuncio que las personas van a rechazar de inmediato. Se sabe todo el mundo lo sabe, nosotros también a veces caemos en eso de que nos aburre, que nos estén vendiendo todo el tiempo, pero qué diferente es que ni siquiera te des cuenta que te están vendiendo o que un anuncio te despierta interés y te animas a detenerte. Cuando un anuncio logra esto, cuando es un anuncio que no parece anuncio, y ese es el éxito de la publicidad que está en TikTok, que es un contenido publicitario que no parece publicidad o incluso esos contenidos que seguramente has visto alguno en donde el influencer crea un storytelling tan bueno, con una narrativa tan interesante que al final tú dices, oye, me vendió y ni supe. Los Ugly Ads funcionan muy bien por tres razones. Primero, despiertan curiosidad. Al no ser algo extremadamente diseñado perfecto, ya no lo vemos con ese rechazo de, ay, es un anuncio, lo paso, sino que me detengo. Qué interesante gesto. Es ¿Qué quieren decir? Me llama la atención. Hay algo que despierte esa intriga en ese contenido que me anima a querer consumirlo completo. Lo segundo es que crea conexiones. Nos estamos mostrando naturales, cercanos, auténticos. Esto obviamente ayuda a que podamos conectar de una forma mucho más personal. Y por supuesto que a largo plazo nos va a dar mucho más resultados. Es diferente yo tener una marca que me gusta, que es solo transaccional, a tener esta que amo, me encanta. Soy fan del dueño, del equipo de trabajo. Me encanta todo lo que hacen. Siempre voy a ser fiel a esta que está acá. Y esto lo podemos mostrar y expresar y lograr con ese tipo de contenido que genera más conexiones. Y lo tercero es que es un contenido que tiende a recordarse mucho más. ¿Por qué? Porque lo diferente y lo memorable se recuerda con más cariño, se graba aquí en la mente y eso lo podemos conseguir. Con estos contenidos que quizás requieren un poquito menos de esfuerzo, pero que sí requieren bastante creatividad para romper con el patrón de lo que todo el mundo viene haciendo. No se trata de hacerlos por defecto y a propósito lo más horrible posible, porque no. Tiene una estrategia detrás, tiene unas acciones específicas que hay que cumplir para que el contenido pues dé buenos resultados. Lo que se busca, más allá de que sea feo, si lo traducimos a español, ugly ads es feo, un anuncio feo. Lo que buscamos es un anuncio que no sea anuncio que no se sienta como publicidad. ¿Esto cómo lo logramos? Primero priorizando el contenido, que preferiblemente al inicio del video se entienda rápidamente qué es lo que quieres comunicar, que sea creativo, aquí necesitamos inspirarnos para que podamos hacer algo que quizás tenga humor, un poquito de drama, que emocione para que realmente sea memorable. O si queremos el camino con poquito más de apoyo porque ya hay algo creado, podemos aprovecharnos de tendencias. He visto contenido publicitario de bancos y academias grandes e importantes de inglés que están creando ese tipo de contenido a partir de trends o de audios que ya existen, pero que hacen que se reciba la publicidad de una manera mucho más fresca y que de entrada no se sienta como publicidad. No tiene la megaproducción, no es que el banco dijo, mire, traigan siete cámaras que graben en 4K y vamos a hacer una producción increíble con un fondo. No, es algo que el usuario está creando fácilmente desde el celular, desde la comodidad de su casa, y listo. Pasa como si no fuera publicidad. Y ese es el objetivo que queremos lograr. ¿Cómo aplico yo los ugly ads en mi estrategia publicitaria? Primero, cuando creo contenido en video para vender mis cursos o consultorías personalizadas, donde ayudo a dueños de negocios a vender más en Internet, yo ese tipo de contenido lo más... He diseñado y bonito que tiene el video, quizás es el subtítulo que lo agrego a una aplicación fácil, pero del resto utilizo títulos que agrego dentro de las mismas historias de Instagram para que el contenido se sienta muy orgánico, como que forma parte del lenguaje comunicacional de la plataforma. Si es un video que va a salir en las historias de Instagram, es ahí mismo donde le coloco los textos, luego lo descargo y lo utilizo para campañas publicitarias. Si voy a vender algún curso o contar alguna experiencia, haré un carrusel, genial. Pero en lugar de decirle a mi diseñador, hazme un carrusel perfecto con un montón de ilustraciones y colores, no, con fotografías les coloco texto encima, llama mucho más la atención que algo que se siente demasiado elaborado. La meta es que nosotros podamos combinar este contenido que tenemos de ugly ads o de publicidad que no parece publicidad con otro que sí puede ser un poquito más producido y podamos comparar los resultados, ¿de acuerdo? El éxito del marketing como siempre es que podamos tomar estas estrategias o tácticas que yo te comparto y tú las puedas combinar y puedas probar a ver qué es lo que te funciona. Puede que los ads no ads te vayan muy bien a atraer a cierto tipo de público, quizás gente más joven, y puede que ese tipo de contenido un poco más producido te funcione mejor para un público más adulto. Está bien que tengas los dos activos si ambos están siendo rentables y te están haciendo llegar a un público bien calificado. Así que a partir de ahora te invito a que transformes tu estrategia de marketing digital y le sumes ese tipo de contenido que quizás requiere un poco más de esfuerzo a nivel técnico, pero sí creativo. Me importa que le dediques el tiempo para que se sienta como algo orgánico, auténtico y que finalmente quizás puede que no sea tan difícil porque está siendo tú y ya. Quizás lo más difícil es uno pretender ser algo que no es como luzco, que me vea mega profesional. No tienes que hacerlo. Tal cual con lo que tienes hoy, con las instalaciones que tienes, con la cámara, con los productos, con la estructura que tienes el día de hoy, sea pequeña, mediana o gigante, es perfecta para poder crear ese tipo de contenido porque es lo que queremos. Conectar desde lo humano, lo auténtico y lo que rompe por completo lo que tu competencia no está haciendo, que es atreverse a ser ellos mismos. Si quieres aprender más de marketing estratégico para tu negocio, suscríbete al canal y dale like a este video. Y por supuesto, aquí abajo en la descripción te dejo el enlace directo hacia mi sitio web o hacia WhatsApp para que nos cuentes qué producto o servicio vendes y te indiquemos cómo te podemos ayudar a lograr tus objetivos, bien sea de posicionamiento de marca aumento de ventas o optimización de resultados. Tenemos el equipo para ayudarte a conseguirlo. Este contenido también lo pueden consumir en formato de podcast. En caso de que quieran, mientras que están haciendo ejercicio, o corriendo o haciendo alguna tarea importante en la casa o en el trabajo, irme escuchando, lo pueden hacer. Aquí abajo en la descripción, también te dejo el enlace para que te puedas sumar a estas plataformas, me de seguir y por allí pues estés pendiente de lo que estoy publicando constantemente. Nos vemos en un próximo video. Bye.